Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos? Hola, hola. Hola, hola. ¿Ya Ya, ya listo, no soy el puro robot ahora. Es que esta cosa se corta por rato. Ah, okay. La señal es Susana. Bien, voy a comenzar pasando lista. Vamos, Susana Mireya. Presente. Okay. Wendy Marisol. Aquí está. Aquí está, diga. Muy bien. Melvin Eduardo, Melvincito. Melvin. Buenas noches. Presente. Hola, buenas noches, bienvenido. Muy Muchas gracias. bien. Ok, gracias. María Margarita. María Margarita. Presente. Muy bien. Estaba calladita, Margarita. Ya me Karen Ivette. entré aquí sola, solita estaba. Presente, A ver. Lee. Gracias. María Gabriela. Presente. Ok. Carmen Leonor. Carmencita. Presente, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias, bienvenida. Gabriela Alexandra. Buenas noches, presente. Hola, mía, gracias. Gabriela Tatiana. Buenas noches, presente. Gracias, muy bien. Este es el grupo de todas las Gabrielas. Gabrielas al cubo, estamos acá. Ok, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la jornada mientras los demás y las demás compañeras se nos integran. Ok, así rapidito vamos a retomar la temática del día de ayer. ¿Quién se recuerda que estuvimos hablando en la jornada anterior? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿De qué nos recordamos que aprendimos el día de ayer? ¿Qué nos recordamos? ¿Qué estuvimos viendo ayer? A ver, ¿nadie? ¿Será que les está fallando la El embudo de conversión. Vimos el embudo de conversión, muy bien. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos, jóvenes? ¿Ya se les olvidó? Vimos marketing de contenido, ¿verdad? Vimos cómo aplicarlo o cómo poderlo implementar ya en nuestros negocios o en nuestros entornos laborales. Muy bien. Ahora voy a ser breve con este pequeño hilo conductor porque tenemos muchísimo de qué trabajar y uno de los elementos que debemos de tener en cuenta y con lo que nos interesa, creo que a todas y todos, es precisamente la parte ya de cómo elaborar un plan de social media o nuestro plan de o una estructura para la campaña. Entonces, para nosotros poder estructurar una campaña, para poder nosotros definir hacia dónde vamos, nosotros tenemos que hacer una serie de pasos que no son difíciles, porque no son nada difíciles. Sin embargo, sí hay que trabajarlo con el afán de poder obtener resultados óptimos. Muy bien, antes que veo que ya se nos integraron varios, voy a ir pasando asistencia a los que no habían integrado. Claudia Elizabeth. Claudia. Claudia.
Okay. Eduardo Alvarado. Presente. Gracias, René. Fabiola Aguilar. Fabiola. Presente. Gracias. Abigail Flores. Presente. Muy bien. Ok. Creo que solo Claudia creo que no sé si tendrá problemas de audio. Buenas noches. Soy Claudia. Hola, presente. Ok, gracias, Claudita. Ok, creo que todos los he mencionado, ¿verdad? Como les mencionaba, el día de ahora vamos a estar hablando un poco de cómo nosotros poder estructurar una campaña o cómo deberíamos de tener una estructura de campaña para las diversas redes sociales o en su defecto, pues para una estrategia, por ejemplo, de email marketing. Podría ser, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a enfocar precisamente orientada a cualquiera de estas áreas, particularmente pues la podemos orientar para Facebook, Facebook o Instagram, para Instagram. Entonces, esta estructura la podemos orientar, como les mencionaba. Como les mencionaba, la podemos estructurar de acuerdo a lo que nosotros estamos definiendo. Para ello, nosotros antes de comenzar, deberíamos de hacer un análisis DAFO. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado este concepto de un análisis DAFO? Levánteme la manita. ¿Ya habían escuchado cómo hacer un análisis DAFO? Hola, hola. ¿Nadie? Solo Susana. Gracias, Susana. ¿Quién más? ¿Nadie? Ok, un análisis, para ir retomando, un análisis DAFO. Este es un análisis que también lo va a encontrar como análisis FODA. Cualquiera de los dos es válido. Este análisis lo que nos hace es que nosotros podamos, como ver la radiografía de cómo está nuestro negocio o emprendimiento. En este análisis lo que se hace es definir algunos elementos, como por ejemplo las debilidades que tenemos como negocio, qué amenazas tenemos, qué fortalezas y qué oportunidades. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de nuestro negocio, por ejemplo, Keila no está por acá, ¿verdad? Todavía no ha venido. Gabriela, Tatiana, recuérdeme de qué es su emprendimiento. Freelance de social media. Ok, freelance. Community manager. Ok, como community manager para diferentes empresas o negocios. Ok. ¿Qué debilidades podríamos identificar que tiene Gabriela a través de su negocio o emprendimiento? ¿Qué oportunidades tiene Gabriela a través de su negocio o emprendimiento? ¿Qué fortalezas existen del negocio o el emprendimiento? ¿Qué oportunidades? Todas estas, todo este análisis se hace con el afán de poder identificar algunos elementos en los cuales ustedes puedan mejorar o de alguna manera poder hacer que su negocio pueda tener ese análisis y de esa manera pues, poder tener un mejor panorama de hacia dónde voy. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque de esa manera ustedes van a saber en qué están fallando y cuáles son esas oportunidades de mejora. También existe otra herramienta que a mí me gusta integrarla, pero inicialmente pues estamos trabajando con el DAFO con el afán de que nosotros podamos definir qué cosas podemos mejorar. Un ejemplo de ellos en el emprendimiento que tenemos en estos momentos, no estamos en todas las redes sociales, esa podría ser una debilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos un buyer variado. Por ejemplo, podría ser el caso de las compañeras que están ofreciendo diferentes servicios.
o algo determinado en el cual sabemos que nuestro target no está solo en Facebook, vemos que una debilidad es que, por ejemplo, no estamos generando contenido de valor o no estamos generando esas oportunidades o no estamos generando marketing de contenido adecuado en el cual el cliente pueda conocer qué estamos brindando, qué productos o servicios estamos lanzando al mercado. Y de esta manera, esas debilidades, ¿cómo las puedo mejorar? Hay una herramienta que se llama Tafon Kame. Esta, por ejemplo, tenemos una debilidad y acá me dice cómo la voy a corregir, la sé de corregir. Tengo una amenaza, ¿cómo voy a afrontar esta amenaza? Esta herramienta que les mencionaba, esta herramienta lo que nos hace es al DAFO darle respuesta a través de otra herramienta integrada que se llama Kame, en la cual nosotros podemos identificar o mejorar. Claro, regularmente cuando hacemos un plan de social media, casi siempre nos quedamos solo con el DAFO, pero como sugerencias, si se los menciono, y por ejemplo, tenemos en la fortaleza. Tengo fortalezas. Ok, pensamos que no podríamos mejorar. Claro que puedo mejorar. Entonces, la M nos dice cómo voy a mejorar o cómo voy a mantener estas fortalezas. Luego tengo la O de oportunidades. ¿Cómo voy a hacer para explorar o experimentar estas oportunidades? Es decir, ¿cómo voy a aprovechar esta oportunidad que existe? Ah, una oportunidad existente es que, ejemplo de ello, no todos los comercios que se dedican a lo que nosotros hacemos están ofreciendo, por ejemplo, un valor agregado. No todos los negocios o emprendimientos están ofreciendo lo que nosotros tenemos como elemento diferenciado. Entonces es importante por eso que hagamos este análisis. Luego tenemos el análisis de la competencia. Pregunto, ¿por qué será importante hacer un análisis de la competencia cuando estamos estructurando nuestra campaña? ¿Por qué creen que será importante? ¿Me ayudan, por favor? Porque nos podemos avalar de lo que la competencia hace también. Podemos avalar lo que hace la competencia, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más es importante hacer este análisis de competencia? ¿Qué? Así va. ¿Y yo qué gano haciendo este análisis? ¿Hola? Porque al hacer ese análisis pienso yo que se conocen las, ¿cómo se dice? Las, ¿cómo sería? Desventajas o ventajas que uno tiene sobre esa competencia y las desventajas que ellos tienen con uno. No tienes que hacer tanto los trapitos que esconde, dicen, para ver, aprovecharse de ahí y andarle haciendo mala publicidad, ¿verdad? Sino que ver en qué está fallando la competencia para ver cómo uno supera eso. Es correcto, cuando nosotros hacemos el análisis de la competencia, es con el afán para identificar ¿qué cosas hacen ellos que nosotros podríamos mejorar? ¿Qué cosas hacen ellos que yo puedo implementar? ¿Sí? ¿Sí, Wendita? ¿No? ¿No iba a hablar? No, ok. ¿Qué cosas hace la competencia de las cuales yo no estoy implementando? Es decir, identificar qué hace y en qué cosas puedo mejorar. Y eso nos lleva a poder tener una ventaja competitiva. Luego de eso, que es nuestro segundo paso, luego de eso tenemos un tercer paso. ¿Se recuerdan que desde el inicio de la formación hemos hecho énfasis que hay que tener objetivos claros de por qué queremos publicar, que por qué queremos generar una estrategia, que por qué quiero aplicar, por ejemplo, marketing de contenido, que por qué quiero aplicar GoToMaker, por qué quiero aplicar una estrategia de outbound? ¿Se recuerdan que hemos planteado todo eso y siempre la pregunta ha sido, ¿cuál es el objetivo?
Y por ahí decían algunas compañeras, ay, que el objetivo es posicionar el negocio, el objetivo es fidelizar clientes, el objetivo es posicionar nuevos productos o servicios, mi objetivo es vender más. Esos son los objetivos que nosotros hemos planteado y todo lo que hemos venido viendo lo hemos llevado de la secuencia del paso 3, ¿verdad? Les hago énfasis en esto porque esta estructura es básicamente lo que hemos venido trabajando desde que hemos estado en el inicio de la formación y uno de los elementos importantes que debemos destacar es que antes de poder publicar, antes de poder definir, usted tiene que tener claro cuál es el objetivo que usted está persiguiendo. Y decíamos en su momento, ay, es que el objetivo es vender más. Ah, ok, que quiero hacer aumento de las ventas en un 200, 300%, un 50% para la temporada, etc. Luego de eso veíamos que teníamos nuestro público objetivo. ¿Y qué integrábamos dentro del público objetivo? ¿Qué cosas veíamos dentro del público objetivo? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? La demografía, edad, género. Lo que compone el buyer persona, la segmentación, ¿verdad? Ahí es donde nosotros definimos a quién se lo estoy dirigiendo. Y se recuerdan que en aquel momento les quedaba la tarea y decíamos, identifiquemos qué generaciones existen. Y teníamos que identificar dónde estaba esa generación. ¿Y dónde encontramos esa generación? Ah, encontramos que los baby boomers estaban en Facebook. Veíamos que los baby boomers usan, por ejemplo, WhatsApp. Pero veíamos que los millennials usan más Instagram y usan un poco más LinkedIn. Veíamos que los centennials y la generación, la centennial está usando más TikTok, está usando más Instagram, está más orientada a videos, está más orientada a frases, a palabras cortas. Y ahí es donde decíamos, entonces mi público está, mi segmento es hombres y mujeres de 18 a 25 años, que usan la red social de Facebook, que usan la red social de Instagram, que usan la red social de Twitter. Y por eso era importante determinar y definir dónde está mi público objetivo. A partir de ahí, usted dice, ok, ya que yo tengo identificado quién es mi público objetivo, mi segmento, mis gustos, los gustos y preferencias de cada uno de esos clientes, ahora sí, defino qué tipo de estrategia voy a hacer. Ah, si voy a hacer una estrategia de marketing de contenidos, si voy a hacer una estrategia de inbound marketing, si voy a generar una estrategia de go-to-maker, si voy a generar una estrategia orientada al posicionamiento o orientada a darle valor a los productos o servicios. Sí, sí, Paola. Hola, Lee. Hola, hola. Los minutitos para dirigirme a los participantes. Sí, Lee, con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buenas noches todos. Me comentaron que hoy en la tarde les enviaron la información de reinscripción para el siguiente módulo. En este caso es bastante importante que lo envíen dentro del lapso que les pusieron ahí, la última fecha de inscripción. También deseo recordarles que completen la plataforma. Yo sé que varios de ustedes ya finalizaron, pero también hay bastantes que están pendientes de finalizar. En este caso, pues necesitamos que nos apoyen con eso. Ya más tardar mañana, que es la última clase, ustedes deben de haber finalizado o completado todas las plataformas de aprendizaje. Si necesitan ayuda, pueden consultar ahí en el grupo y nosotros con mucho gusto les estaríamos apoyando. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciada. De acuerdo, Lee, con gusto. Muy bien. Ok, retomando, decíamos que a partir de ahí nosotros podríamos definir qué tipo de estrategia voy a implementar. A partir de ahí usted dice, bueno, la estrategia que voy a implementar lo quiero hacer a través de una infografía, lo quiero hacer un contenido de valor, lo quiero hacer a través de una reseña, de un storytelling, lo quiero hacer a través de un reel, de una publicación, de un consejo, y ahí definimos cómo. Ahora bien, como dentro de esta parte donde habíamos visto el objetivo meta,
público objetivo, perdón. Y acá se nos facilita para identificar en qué tipo de red social yo voy a publicar o en qué tipo de red social voy a poder hacer esa publicación. Si se fijan, todo esto lleva un paso a paso, una secuencia lógica, y todavía no hemos hecho la publicación. Todavía no hemos hecho, no hemos cargado el contenido a la red social. Por eso yo les decía al inicio, marketing digital no es que yo vengo, tomo una fotografía, le pongo un hashtag, le pongo un contenido y ya se fue y así, ¿verdad? Y así me ven buen salvador en que se haga lo que Dios quiera. No, sino que marketing digital es la serie de pasos y secuencias que se lleva para el logro de un objetivo. Cuando nosotros ya hemos definido dentro del público objetivo la estrategia, la red social, ahí están integrados qué tipo de hashtag voy a utilizar, qué tipo de palabras de posicionamiento voy a usar. ¿Se recuerda cuando estábamos hablando del SEM, de las palabras adecuadas que tendríamos que estar aplicando? Hablábamos también un poco de los hashtags idóneos que deberíamos de tener. Y no me recuerdo si me hacían la pregunta, pues si teníamos que tener ciertos hashtags, creo que en este grupo fue que me hacían la pregunta, mire, tengo que tener ya ciertos hashtags para no aburrir. No es que vamos a aburrir, sino que lo que nosotros estamos buscando es que esas palabras claves, cuando alguien decida googlear, buscar en los diferentes motores de búsqueda de las diferentes redes, seamos una opción y que aparezcamos. Y eso es importante definirlo precisamente por eso. Porque imagínense que usted pueda estar en la dinámica de generando contenido de alto, de muchísimo valor, pero cuando venimos y buscamos algo en particular, no lo encontramos. Y no sé si está por ahí Margarita, porque así la tomamos de ejemplo. Si nos permite, Margarita. Ahí está, pero ahí está como pollito callado. No sé qué le habrá pasado, Margarita. ¿Qué me le ha pasado? Ay, me quedo demasiado callada. Ya me preocupé. Pollito comprado, dígale. ¿Todo bien, Margarita? Ya la tristeza invade mi corazón. Ya que mañana se acaba esto. Por dos. No, me van a hacer llorar. No, yo ya me inscribí al otro. Ya acabé en la tarde, dice eso. Ya esperando que la licenciada me dé de nuevo, dije. Vaya. Bien, ¿recuerdan cuando le hacía yo la pregunta? Sí, mi ejemplo. Ok, en el ejemplo que yo le decía a ella, mire, yo busqué la publicación y por sí sola no me apareció. Porque cuando yo me metía a Facebook a intentar buscar ese, primero como no sabía cómo se escribía, ¿verdad? Yo andaba súper perdida, digo, ay, ¿cómo se escribe? Traté de indagar y yo así iba. ¿Por qué no le pregunté directamente a Margarita? Porque sabía que si le preguntaba directamente a ella, me iba a mandar un link. Me iba a decir, mire, aquí está el link, aquí está la página, démele like y la emoción, ¿verdad? Pero ¿por qué no se lo pedí? Porque yo estaba en el plano de ser la usuaria, de ser la persona que no tenemos un contacto directo todavía en este caso con el lugar que nos está brindando el servicio. Entonces, yo como usuaria lo busqué a como creí que me podía aparecer y empecé a buscar como electricista de cuarta categoría, no me aparecía. Empecé a buscar, quiero ver cursos de formación, no me aparecía. Busqué Sonsonate electricista, no me aparecía. ¿Por qué creen que no sucedía eso? Ah, porque ya en la siguiente clase me dice Margarita, no, es que todo lo dejé en la imagen. Estaba genial que se viera en la imagen. Pero también las palabras claves en las descripciones de los contenidos es bien importante y es bien determinante al momento que nosotros hacemos una publicación. Porque imagínense, usted puede tener la mejor infografía, puede tener el mejor contenido, pero si usted no le colocó la información o esas palabras claves o los hashtags necesarios para poder tenerlo, cuando alguien quiera venir a buscar, no lo va a encontrar. Y lo que a mí me sucedió, que al final me recuerdo que Margarita me dijo, ¿por qué no me preguntó a mí? Yo le hubiera mandado. Entonces, lo idóneo, eso era, ¿verdad? Preguntarle y mire, aquí está, no nos compliquemos.
pero como el ejercicio no es si me complicó o no, sino que el ejercicio era identificar cómo el usuario, que en este caso una persona completamente desconocida, está interesada en algo relacionado, por ejemplo, el caso electricista, ¿cómo lo iba a encontrar? Obviamente yo no lo encontré hasta que ella me lo compartió y me dijo, mira, aquí está. Entonces, cuando venimos y revisamos qué tipo de problemas había o qué tipo de inconvenientes nos habíamos encontrado, el hecho de no tener palabras claves, el hecho de no tener un hashtag, el hecho de no tener una descripción que se adecuara a los motores de búsqueda, difícilmente lo íbamos a encontrar. ¿Por qué? Porque aunque usted le ponga, es que quiero una imagen que tenga referencia electricista, probablemente sí le aparezca. Pero si usted no ha definido eso dentro de la estrategia del marketing que estamos aplicando, se va a ser sumamente difícil poder tenerlo. Entonces eso era lo que teníamos que definir. Luego de eso, el siguiente paso ya son aquellas acciones concretas que nosotros estamos implementando. Por ejemplo, decíamos qué acciones de arranque voy a tener dentro del calendario. Ustedes saben, y creo que hicimos el ejercicio, que dentro de cada red social hay horarios establecidos o hay horarios pico en los cuales nosotros podríamos publicar. No les estoy diciendo, mire, eso tiene o está escrito en piedra, porque ahí también recuerden un detalle bien importante. Las horas de publicación van a depender también muchísimo de su segmento o de su target. Claro, cuando nosotros hacemos publicaciones compradas o pagadas, se nos hace más fácil que el buscador, o perdón, que en este caso, la página o la red social nos diga, estas son las sugerencias que tenemos de horarios. Pero ¿qué pasa cuando generamos contenido orgánico? Entonces ahí sí nos vemos un poquito más difícil, pero no quiere decir que no podamos hacer una estrategia de una campaña a través de una estrategia de contenido o de una estrategia o de una campaña a través de marketing orgánico o en este caso de contenido orgánico. Pero sí se nos tiene que tener claridad en qué momento lo voy a hacer. Luego de eso, pues tenemos la guía de estilos, el tipo de colores. Esto ya está más relacionado a la parte de cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Es decir, que tampoco me voy a generar contenidos o estilos que sean demasiado cargados, demasiado saturados, los cuales al final generen una contaminación visual y la cual no genere un contenido adecuado. ¿Por qué? Una cosa que tenemos que tener muy en consideración es que, por ejemplo, si usted está haciendo una fotografía, ¿qué nos dicen en fotografía cuando tomamos una? ¿Qué es lo que nos recomiendan? ¿Alguien sabe? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos recomienda quién? Que siempre debe haber diferentes tutoriales. Debe de haber un sentido. También nos recomiendan que menos es más. Entre menos saturado usted tiene una fotografía, más va a generar atracción. ¿Por qué? Porque tampoco usted va a venir y usted quiera promocionar sandalias, por ejemplo, con de rayas, rayaditas o de crochet, y lo va a poner con un fondo de animal print. Ahí estamos perdiendo el estilo, ¿verdad? O en el caso usted quiera promocionar, por ejemplo, vamos a poner nuevamente el caso de Margarita, que querramos poner una cantidad de elementos de electricidad y vamos a sobrecargarlo con texto. Entonces, todo eso tenemos que tener en consideración. Y podemos encontrar muchísimas herramientas gratuitas, las cuales nos pueden ayudar a generar este tipo de contenido y no precisamente tengamos que pagar. Y una de ellas, creo que muchos la conocemos, es Canva. Es una aplicación que usted perfectamente la puede utilizar y le ayuda a poder generar. Luego de eso, tenemos la parte de presupuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de presupuesto y decimos cuánto es lo que tengo para poder trabajar o cuánto es lo que tengo para poder
generar mi campaña. Lo ideal es que cuando nosotros estamos creando un plan de social media, es que tengamos un presupuesto. ¿Por qué insistimos en el hecho de tener o contar un presupuesto? Porque se recuerdan que cuando estamos en esta parte del público objetivo, se recuerdan que vemos un detalle bien determinante, que es que si yo lo hago de manera orgánica, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo hago una campaña de manera orgánica? Tal vez no llegue a nuestro buyer persona. Probablemente no llegue a nuestro buyer persona. Y ahí va a depender el rubro del negocio que tengamos. Pierde la oportunidad. También pierde la oportunidad como de llegar a clientes potenciales. Perdemos la oportunidad de llegar a esos verdaderos clientes potenciales, ¿verdad? Y ejemplo de ello podemos encontrar que de pronto usted, su contenido, no sé si ya vino Keila, a ver, son de los que me acuerdo, sí, ya está por acá Keila. Keila, en el caso de ella, tiene un estudio de pestañas. Sí, hacemos una campaña y nos ayudan los amigos, los conocidos, probablemente muchos de nuestros amigos hombres lo van a compartir, pero eso no da garantía que esos vayan a ser esos posibles leads que nosotros en algún momento tenemos o buscamos. ¿Qué va a pasar al final? El esfuerzo que vamos a estar haciendo, de alguna manera, no va a ser el que no vamos a obtener los resultados esperados. Ejemplo de ello podría ser que por más que usted quiera, no va a llegar al público objetivo que usted estaba esperando. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un presupuesto, yo me estoy garantizando que mi storytelling es parte de la estrategia que he definido, que ese storytelling o esa infografía llegue directamente a mujeres de 18 a 35 años que les guste verse bien, de la zona metropolitana de San Salvador, Santa Tecla, La Libertad, Chalatenango, Cabañas, del lugar donde usted sea o donde usted esté queriéndolo orientar. Entonces, si yo lo hago de manera orgánica, es decir, que no tenga presupuesto, difícilmente voy a lograr llegar. Claro, teniendo un presupuesto, a mí se me facilita llegar directamente a ese segmento o ese buyer esperado. Luego de eso, tenemos la otra parte, que era la parte de medición, que esto lo vimos en su momento. Decíamos, por ejemplo, cuando hacíamos el análisis de qué tanto alcance tuvo mi publicación, qué tanto he llegado a ese público objetivo, qué tanto le dieron me gusta, qué tanto lo retuitearon, en el caso si fue tweet, qué tanto lo compartieron en el caso de Instagram, Facebook, en TikTok. ¿Por qué será necesario medir los resultados? Vamos a ver algo por acá. Aquí aprovecho a pasar. Quiero ver. Karen y Beth, ¿por qué será necesario hacer esta evaluación? Con ese dato podemos definir exactamente nuestro buyer persona, entre los rangos de edad que está, si es hombre o mujer, en qué red social lo capturamos al cliente, también para ver el alcance de las publicaciones, qué interacciones tuvo, si fue de interés para las personas, qué publicación tuvo más interés. O sea, hacer la comparación también entre el tipo de publicaciones que hemos hecho para saber qué es lo que más le llama la atención a nuestro cliente. Y es correcto. Excelente. Es precisamente eso lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Identificar si llegué a las personas que esperaba llegar, si llegué, por ejemplo, si llegué a los... Si el caso fuera una publicación orientada a hombres o a bebés, si llegué a las mamás que tienen bebés, si llegué, por ejemplo, a las chicas que les gusta verse coquetas con sandalias
de moda, o a las señoras que les gusta verse coquetas con las sandalias de moda, o estar a la vanguardia de la moda. Si en realidad he logrado ese objetivo, es por eso que es necesario hacer esa medición. Y aparte de hacer esa medición, esto también nos lleva a otro punto u otro elemento bien importante. Y es que cuando nosotros medimos, se nos va a facilitar, si es necesario, cambiar la estrategia como tal. Si será necesario mejorar, si será necesario poder innovar. Esta, la medición, nos lleva a poder tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque si en este momento a mí no me está funcionando, y por eso cuando nosotros hacemos una inversión, por ejemplo, si yo hice una inversión para un mes, eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo perfectamente reorientar mi buyer. Puedo reorientar. Porque, por ejemplo, Margarita nos decía que le habían estado escribiendo personas de Estados Unidos y de repente verificó que el mismo, de alguna manera, el algoritmo le había ampliado el rango o la ubicación geográfica. Entonces, ¿qué pasó? La compañera hizo un reajuste del contenido y por eso es importante. En el caso que nosotros lo estemos haciendo de manera orgánica, ustedes saben que difícilmente vamos a poder hacer los ajustes correspondientes. Entonces, por eso la importancia de poder tener definido nuestros objetivos de nuestro plan, porque cuando nosotros venimos y veo que mi objetivo no está alineado a la medición que estoy teniendo, entonces simplemente hago un ajuste de los resultados, perdón, de lo que estoy generando para poder lograr obtener los resultados esperados, porque al final de alguna manera hemos generado un ingreso. Muy bien, jóvenes, ¿hasta acá preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? En relación a una estructura, esta es una estructura bastante sencilla de cómo poder hacer nuestro plan de social media. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una duda, pero no es de eso. Me dice que nunca puedo ocupar Instagram y ayer me metí de casualidad y no sé por qué no me dejaba conectar mi página. ¿No la dejaba conectar? Y cuando como que la logré conectar, mi página de Facebook con Instagram, se supone que me decía que podía conectar mis páginas. Y cuando yo le di para conectar, me daba error, algo así. Pues al final, después me salió como que sí había conectado. Pues vengo yo y cambio la foto de perfil para poner la foto del logo de la empresa. Y resulta que cuando la cambié en Instagram, me la cambió en Facebook. En mi perfil me puso una foto, la foto que puse en Instagram. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se paró eso? Sí, no sé si se puede. Sí se puede. De hecho, usted puede tener vinculadas las dos páginas, pero, perdón, su página de Facebook, perdón, ¿lo hizo a través de su página o de su perfil? No, es que a partir de mi Facebook creé mi Instagram. Y entonces cuando conecté la página de Facebook con Instagram, decía que estaba conectada y todo, pero cuando yo quise cambiar la foto, porque aparecía mi foto, o sea, la que tengo en mi Facebook, y cuando la quise cambiar, se cambió en mi Facebook también, se puso el logo. Habría que revisar los ajustes de la privacidad, porque al margen de eso, son independientes. Es decir, que si puedo generar, por ejemplo, en mi caso, si quiero generar una historia de WhatsApp, a mí me da la opción de poderla compartir en Facebook. Pero si la comparto en Facebook, como la tengo vinculada a Instagram, automáticamente la historia se me va a Instagram. Pero no precisamente tengo que tenerlo. Ahí habría que revisar la configuración de su página de Instagram, al igual que de su página de Facebook. Porque ahí le da la opción que si usted quiere compartir
de manera automática o hacer los cambios de manera automática, o si usted quiere hacerlo de manera que le haga la pregunta siempre, ¿verdad? Entonces, habría que revisar qué ha pasado. De pronto, quizás porque la acababa de vincular, probablemente el mismo sistema se la cambió. Tendré que seguir, poder aprender. Creería que por ahí está la cosa. Una recomendación que siempre les doy, y es que cuando nosotros no conocemos una aplicación, vámonos no a publicar, vámonos a todos los ajustes de configuraciones, de privacidad. Conozcamos todo lo que hay ahí, porque esa es la clave para poder usarlos. Solo de eso, pues si queremos nos damos una paseadita por un tutorial de YouTube, donde nos pueda ayudar a poder mejorar. Pero sí, en el caso, una recomendación es que lo hagamos a través de que revisemos las políticas de privacidad, que revisemos la configuración como tal, y eso les va a facilitar a ustedes poder generar o poder tener esa información. Muy bien, yo lo voy a revisar. Okay. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta relacionada al tema de la elaboración de un plan de social media? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hable ahora y si no, me pregunta mañana. Pues mañana es último día. Así va, no era un calle para... No lo recuerde, duele, lastima. Ay, no. Muy bien. Vamos a definir algunos de los beneficios que tenemos al generar marketing de contenido, y es que, bueno, esto ya lo hablamos de manera implícita, aumentamos nuestro tráfico en el sitio, generamos el brand awareness, que es el reconocimiento de marca, aumentamos el engagement de la marca, es decir, el compromiso que se tiene, educamos al mercado, generamos ventas a mediano plazo. Luego tenemos impulsar la generación o estamos generando nuevos leads, y también aumentamos el tiempo de vida de nuestro negocio o emprendimiento. También reducimos el costo de adquisición de clientes. ¿Cómo reducimos el costo de adquisición de clientes? Sabemos que adquirir un nuevo cliente no es nada fácil, lleva un costo económico bastante grande, y lo podemos ver reflejado cuando queremos tener un nuevo segmento, un nuevo mercado. A través del marketing digital y la generación de contenido, de marketing de contenido, tener todos estos elementos se nos facilita cuando nosotros generamos un contenido que sea interesante y de alto valor a nuestro segmento común. Muy bien, luego, siempre hablando un poco del marketing de contenido, pues hay preguntas que nos hacemos: qué es, cómo hacerlo, para qué nos sirve, dónde aplicarlo, por qué es importante, dónde utilizarlo. Esto de igual manera, más necesito le voy a compartir esta PPT para que ustedes la puedan revisar. Sin embargo, son elementos que ya hemos conversado. Ahora bien, creo que estamos a pendientes con papel y lápiz, o su... o su computadora o lo que tenga a la mano. Vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual primero definamos un objetivo como tal. Pero bajo el objetivo, no sé si se recuerdan que en algún momento les he hablado que se hace bajo un método llamado SMART. El método SMART, no es Smart TV, aclarando. El método SMART es un método donde... es una serie de acrónimos donde tenemos que es específico, es medible, es alcanzable, relevante y delimitado en tiempo. En español, ¿qué querrá decir eso? ¿Quién me ayuda con la lectura? Quiero ver. Fabiola, ¿me ayuda con la lectura del acrónimo de específico? Si no lo ven bien, lo pueden ampliar. Este es
estos son equipos. ¿No? Sí, eso estoy haciendo, lo estoy ampliando. Ok. ¿Qué nos dice el específico? Tu objetivo debe ser lo más preciso posible. Tu objetivo debe ser lo más preciso posible. ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr? ¿Mejorar nuestra cuenta de Instagram? ¿Es demasiado bajo? ¿Mejorar la interacción de Instagram? Un 500% es mucho más claro. Muy bien. Vamos con Eduardo, René Eduardo. ¿Me ayuda con la siguiente? Medible. Ok. Dice medible. Establece algunos indicadores cuantificables, también conocidos como números duros, para dejar claro el éxito. Por ejemplo, aumentar 1,000 seguidores de TikTok este mes sin tener un objetivo que sea medible. No sabrás si lo... Hola. Hola. Eduardo, lo perdimos. Eduardo. Hola, hola. Ahora sí, te escuchamos. Hola. Hola. Lo vuelvo a leer. Eduardo. Sí, porfa, que no le escuchamos entrecortado. Ya lo leí yo. Ah, pues creo que yo le escuché entrecortado. Bueno. Entonces, el medible, una de las cosas que nos menciona es que tenemos que definir qué tanto o cuál es el nivel que nosotros esperamos llegar. Por ejemplo, nos dice aumentar 1,000 seguidores de TikTok este mes. Este objetivo debería de ser medible. Muy bien. Vamos con, quiero ver, gracias Eduardo, Abigail. Abigail, con alcanzable. Vaya, solo que se me congeló la palabra, parece. ¿Hola? Sí, sí. Hoy sí ya me aparece. Dice, okay. Alcanzable. Es genial querer alcanzar las estrellas, pero poner el listón un poco más bajo hará que sea mucho más probable que realmente lo logres. Piensa en pasos pequeños. Si tu objetivo es alcanzar 1,000,000 de visitas a tu sitio web esta semana, pero lo lograste ayer, solo te estás preparando para el... Hola. Ya terminó. Ok, creo que a mí se me ha la señal, pero viendo el audio. Yo también. Si se le escucha. Hoy no soy yo la del intermalo. Sí, definitivamente. Hoy a mí me está fallando. Muy bien. Margarita con realista. Margarita. Ok. Vaya, sí, pero no salió. No se ve. ¿Acá está? ¿Realista? Ya, hoy sí ya salió. Okay. ¿Relevante o realista? Dice. ¿Me escucha? Relevante. ¿Cómo encaja ese objetivo en tu plan general? Sigue intentando que Rihanna te siga en Twitter, pero asegúrate de que puede, de que quede claro por que perseguir ese objetivo beneficiará a tu estrategia general de marca. Ok. Porque Rihanna. Okay. Porque Rihanna. Wendita, ayúdeme con el tiempo. A tiempo, tiempo limitado. A tiempo. Los pasos son clave cuando quieres lograr tu objetivo. Si no puedes pensar en una línea de tiempo, eso podría ser un indicador de que tu objetivo simplemente no es lo suficientemente específico. Muy bien, gracias, Wendita. Si nos damos cuenta, definir un objetivo no es que sea difícil, solamente hay que saber definirlo. En el caso, cuando lo hacemos bajo el método SMART, en el cual estamos integrando los diferentes acrónimos, desde medible,
específico, medible, alcanzable, realista y a tiempo, cuando nosotros definimos un solo objetivo, acá está desglosado de una manera como más detallada de cómo debería de ser, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros planteamos un objetivo, valga la redundancia, es que este objetivo o esta forma que lo hagamos de manera concreta e integrada. Es decir, que si mi objetivo o lo que yo quiero perseguir es posicionar mi marca, debo de definir primero que tiene que ser específico. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Si en realidad va a ser realista y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué es importante definir los objetivos de una campaña? Porque a partir de la definición del objetivo, ustedes van a poder lograr dar todos los pasos siguientes que teníamos en la estructura de la campaña, y esa es la importancia de poder generar precisamente este contenido o esta información y al final lograr hacerlo de una manera que nos pueda llegar a lo que nosotros pretendemos. Y nuestro, como lo decíamos en su momento, que el objetivo es darme a conocer, pues definamos cómo lo vamos a hacer. Ahora vamos a tener 2 minutos, bueno, no 2 minutos, 1 minuto 30 segundos. 2 minutos les voy a dar. Para que definan un objetivo bajo el método SMART. Vamos a definir un objetivo bajo el método SMART. ¿Se entiende cómo lo vamos a hacer? Recordemos que no es que va a ir definiendo uno por uno, sino que es ir definiendo un solo objetivo donde integremos que este sea específico, que este sea medible, que este sea alcanzable, realista y en un determinado tiempo. Es decir, que dentro del mismo objetivo que planteemos, se debería de ver reflejado que lo específico sería, ¿se recuerdan cuando en su momento en educación básica, por ahí por 4º o 5º grado, nos enseñaban cómo estructurar una oración? Donde veíamos que llevaba sujeto, verbo, ¿qué más? Todos los elementos que lleva una oración. Algo similar es lo que vamos a hacer nosotros. Solo que ahora lo vamos a hacer bajo el método SMART. Entonces, el objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, realista y en un determinado tiempo. Así que pensemos en qué objetivo queremos plantear y vamos a tener 2 minutitos exactos para poder definirlo. Y así como lo tenga, vamos a socializarlo 2 o 3 personas y con eso vamos a ir cerrando. Así que 2 minutos a partir de este instante, a definir un objetivo bajo el método SMART. ¿Se comprende cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Ok, comenzamos entonces, 2 minutos. 15 segundos. Ok, definamos nuestro objetivo. Y al azar voy a preguntar. 40 segundos. Bien, 45 segundos. Minuto 10. Treinta segundos nos quedan.
15 segundos. Cuatro, tres, dos, uno, se nos acabó el tiempo. Ok, bien. ¿Quién quiere comenzar a compartir su, su objetivo SMART, bajo el método SMART? ¿Quién quiere comenzar? Voy a dar el beneficio para que no me va a tocar elegir comodín. Ok, ¿quién quiere comenzar? Hola, Wendita. Veo que tiene abierto el micrófono. Como veo que se le pone verdecito. Yo me emociono. No, no lo tengo abierto. No, mentira. Tiene yo que lo he sacar abierto. La ruleta. No, mentira. Se le pone si apenas me quedé. Apenas me quedé inmedible. Ok, bien. ¿Quién quiere compartirlo? Le voy a dar el beneficio. Yo tengo una idea, no sé si está bien. Vaya, Karen, díganos, acá estamos. Atraer 100 nuevas clientas por medio de asesorías de lactancia en una semana e implementar dentro de la asesoría los diferentes productos que le pueden ayudar a hacer su lactancia más cómoda en Facebook e Instagram. En Facebook e Instagram. ¿En cuánto tiempo? En una semana. En una semana. Ahora bien, la pregunta sería, ¿este objetivo en realidad es realista al contexto, Karen? Recordemos cuando hablamos de realista, claro, nosotros queremos que en un par de horas lograr el objetivo, pero si en este caso sabemos que, como decimos en buen salvadoreño, la tenemos cuesta arriba, no podemos tampoco pensar que vamos a tener un objetivo que no sea realista. Cuando hablamos de realista es que en realidad el tiempo que le estoy colocando o en el tiempo que yo espero lograr este resultado, ¿lo voy a hacer? ¿O será que debería de reorientar esa parte? Porque si estamos bien planteados con el objetivo y ya definido, específico, aumentar, etcétera, 100 clientas. Pero en la parte del tiempo, sí habría que redefinir si en realidad, valga la redundancia, es realista en ese caso. Wendy, ¿no puedes mencionar algo? Bueno, mi objetivo usando SMART, smartphones, es llegar a personas que sean responsables y que sí generen un ingreso. Por lo menos 10 clientes a la semana y ir subiendo semana a semana. O sea, ir subiendo el, digamos, esta semana me propuse llegar a 10 clientes, pero que sí sean clientes que me van a generar, ¿verdad? Porque a veces en el día uno puede hacer hasta 5 clientes y de esos 5 clientes ninguno por más preguntas y por más que uno le embelleció el producto, no puede que esa venta o ese servicio no se lleve. No podríamos hablar que son clientes, porque el cliente es el que ya compra mis productos o servicios. En ese caso, estaríamos hablando de lead. Entonces, tendríamos que reorientar. Posibles. Ya voy a retomar con el que nos mencionaba Karen. Pero en el caso que usted nos está planteando, definirlo, que a cuántos leads quiero llegar, estamos súper bien, ¿verdad? Así que a llegar a 10 nuevos leads. Ahora bien, ¿cómo lo voy a medir? Que de esos 10 nuevos leads que voy a tener, a la semana, al menos dos de ellos se conviertan en mis clientes potenciales. Entonces, tendríamos que reorientar, definir bien si es un lead con el que estamos trabajando o si en este caso es un cliente con el que ya tenemos, que sería diferente, ¿verdad? Y serían dos cosas diferentes. Entonces, si estamos hablando de leads, el número está demasiado bajo. Es decir, podríamos llegar a más. Entonces ahí habría que... No, yo decía cliente.
Ajá, es que ese es el detalle, que una cosa es que el cliente es el que me compra, eso sí tenemos que tenerlo bien definido. El cliente es el que me compra porque no, pero ya... Pero mi meta es ya sacar, como dicen, depurar, porque por el momento se podría decir que tengo cierta cantidad de clientes, pero algunos, ojalá que no vean este video en YouTube, ¿verdad? Me dicen ya, porque yo acepto diferentes tipos de pago, ¿verdad? Chivo, digo money, depósito en cuenta, hasta por, ¿cómo se llama? PayPal. Y me dicen ya le pago. Y pasa una semana y ese ya le pago nunca llegó. Y hay que volverle a recordar. O sea, ese es como mi objetivo, ¿verdad? Hoy que estoy viendo esto, ya como que ya estoy aterrizando, ya mucho te estás dejando, ya como que o los pones, tienen que estar o mejor ya dejarlos. Recordemos la recomendación que nos dio la compañera Tatiana en su momento de pedir un porcentaje, ¿verdad? Hay que pedirlo. No podemos estar también regalando el trabajo, Wendy, y hay mucho por donde revisar, ¿verdad? En la parte de la que usted está trabajando. Sí habría que definir el tema de cómo usted lo hace, y créame que me preocupa que no sé cuántos clientes se han quedado sin pagarle y usted trabajó, desconozco, pero sí tomemos en cuenta la recomendación. Antes de comenzar a trabajar, pidamos un porcentaje de adelanto, ¿verdad? Y hasta que no esté finalizado, pues vea qué marca de agua, qué cosa le pone para que ese final, o antes de enviar el documento o el producto final, por lo menos que lleve su marca de agua, que lleve algo donde... Si bien es cierto, lo van a usar, pero va a aparecer su nombre. ¿Por qué le menciono eso? Porque veo que usted trabaja mucho a la confianza. Y negocios son negocios, jóvenes. Negocios son negocios. Y no podemos estar tampoco porque, ay, este es mi conocido, es mi amigo, o confío que sí me va a pagar y estar en eso. Entonces sí habría que, yo le invitaría a que haga el ajuste de cómo va a empezar a hacer su cobro, Wendy. Eso sería quizás como un primer paso de una definición de un objetivo, ¿verdad? No está orientado a la parte del marketing digital, pero sí como objetivo de su negocio, de su emprendimiento, sí es necesario que lo haga. Hay que aterrizar en eso. Y retomando el caso que nos mencionaba la compañera Ivette, en ese caso, compañerita, sí hay que definir un objetivo que sea alcanzable de acuerdo a lo que nosotros queremos posicionar en el mercado. En el caso suyo, si bien es cierto, es un mercado donde tenemos, está más orientado a mujeres, habría que ver también las edades con las cuales estamos trabajando y a partir de ahí usted ya ha definido ese objetivo como tal, ya aterrizado, como decimos. A usted se le va a facilitar poder crear esa estrategia, ¿verdad? Ya sea para Facebook e Instagram, que en su momento usted mencionaba que está orientada para estas dos redes sociales, y me imagino que está orientada para las dos redes, porque es ahí donde usted ha identificado a su buyer, ¿o me equivoco? ¿Karen? Sí, correcto. Es así. Entonces, si ya tenemos definido... Sí, correcto. Sí. Ok. Gracias. En este caso, teniéndolo definido, a usted se le facilitaría el hecho de poder lograr ya establecer un objetivo de campaña como tal. Y sí, el objetivo, estamos haciendo este ejercicio, es para que cuando usted plantee ese objetivo como tal, a usted se le facilite. Con el acrónimo del SMART nos hace hacer esa reflexión. Y ya no estamos como con aquello y en qué tiempo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo quiero hacer, etcétera, sino que nos lleva así a pegar la aterrizada, pero a partir de esa aterrizada se nos facilita ya generar los siguientes pasos. Muy bien,
No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer en honor al tiempo. ¿Alguna pregunta o alguna duda que haya quedado? Sé que no hemos terminado de definir el objetivo, pero los invito y los invito a que lo hagan, que lo planteen. Si gustan, me lo envían por WhatsApp y yo les ayudo a revisarlo, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan una idea más clara de cómo tendríamos que definir el objetivo. No sé si hay alguna preguntita. ¿No? Muy bien. Tres participaciones del aprendizaje de este día. Así. Vamos con Alison. Vamos con Xiomara. Y con Daniela. Hoy no escuché para nadita, Daniela. Tres cosas que hemos aprendido. Tres aprendizajes. Alison, adelante. Buenas noches. Perdón, lo que he aprendido el día de hoy, pues, es a saber tener, es saber tener un objetivo claro en mente para poder tener un negocio seguro y tener una seguridad de que lo que yo voy a publicar, lo que yo voy a crear en mi cabeza, va a ser realidad. Y poder implementar el SMART, ya sea creando una publicación o creando mi objetivo. Muy bien, gracias Alison. Xiomara, se nos fue Xiomara. Se nos fue Xiomara. Daniela. Hola. Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bien, el aprendizaje de ahora fue cómo elaborar un plan social media y pues con el SMART cómo hacer el objetivo. Muy bien, gracias. Fabiola. De media va terminado. Ay, perdone, creí que había terminado. ¿Hola? No, hoy sí ya. Ok, Daniela, gracias. Ok, Fabiola, ¿qué hemos aprendido este día? ¿Fabiola? Bien, Jensi. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué hemos aprendido de esta jornada? Hola, buenas noches. Pues hablamos acerca de cómo elaborar un social media. Hablamos de las diferentes, digamos, pasos o etapas. En total son 10. Desde un análisis que podemos realizar de nuestra empresa, en donde vemos las actividades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y también la importancia de poder analizar la competencia para poder detectar aquello, tomar lo bueno y también en lo que la competencia está haciendo para tomarlo como una oportunidad para poder posicionarnos más o para que se convierta como una ventaja competitiva para nuestro negocio. También luego la elaboración de los objetivos, tener unos objetivos que sean alcanzables, que es algo principal de lo que hemos venido hablando, de tener claro lo que son los objetivos, también el público al cual va a ir dirigido, también lo que hablábamos sobre las estrategias, por medio de cuáles medios se va a llevar a cabo lo que es este plan, también cómo vamos a ponerlo en práctica, cómo vamos a echar a andar, digamos, este plan. También del presupuesto y también de la importancia de medir los resultados de este plan, la importancia para poder ver en qué es lo que sí nos funcionó, para poder ver en lo que fallamos, para a la hora de volverlo a implementar, corregir esos errores para que así vamos mejorando en cuanto a nuestros objetivos, ¿verdad? Lo que como negocio es incrementar nuestras ventas, ganar más mercado. Y el objetivo,
que es lo último que vimos, de elaborar nuestro objetivo, que igual yo me quedé ahí pensando cómo poderlo redactar, pero sí bastante interesante. Muy bien, excelente. Es precisamente eso lo que hemos tratado de hacer este día, donde podamos tener un mayor panorama de cómo hacerlo. Es importante que ustedes lo definan. Y también cabe destacar de que la importancia de tener claridad de un plan o una estructura es precisamente para que la línea que traemos de secuencia en relación a marketing digital se nos facilite al momento que nosotros hacemos nuestras publicaciones. Y por eso la insistencia de decir marketing digital no es que venga y tome una foto y la publica. Marketing digital es una serie de estrategias las cuales se implementan para el logro de un objetivo concreto, ¿verdad? Y si ustedes se dieron cuenta, desde el día uno hemos venido hablando de objetivo, buyer, hemos venido hablando de la estrategia, del segmento. Todos los días lo hemos mencionado porque es la secuencia que traíamos para llegar y aterrizar en una estructura como tal, y es así como ustedes ahora ya pueden crear su estructura de una campaña, pero ya orientada a un objetivo determinado. No le estoy diciendo, mire, es escrito en piedra que lo haga bajo el método SMART, pero lo ideal para mejorar y para tener concreto hacia dónde voy, sí es que lo hagamos bajo este método. Sin embargo, sí, por algún motivo nos cuesta un poquito, pues tratemos de adaptarlo lo más que podamos al método SMART para que se nos facilite y así ustedes puedan ya avanzar en sus diferentes estrategias. Así que jóvenes, nuevamente es un enorme gustazo que ustedes participen de todas estas dinámicas que hemos estado trabajando, de aprendizaje, de definir, y pues nos vemos el día de mañana. Favorcito terminar las preguntas que no han terminado las actividades en plataforma. Terminémoslas y el día de mañana es nuestro último día de jornada. Así que nos vemos mañana puntualito. Feliz noche, descansan, estudian, terminan lo de la plataforma y cualquier duda, pues me escriben a WhatsApp, ya sea al grupo o de manera personal. Yo les estoy respondiendo mediante web. Así que, feliz noche, chao. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Vamos a apuntar a la inscripción que nos dé Eli, Sofía, por favor. Ok. No diga, ya no lo quiero ver, diga. Ay, Wendita, claro que sí, somos un gran grupo. Feliz noche. Feliz noche, adiós.